están? Les saluda Edith Venegas desde Chile en esta edición especial del programa donde haremos un recuento de lo que ha pasado en nuestro país con respecto al avance del COVID-19. Mucho ha pasado desde aquel 3 de marzo, el día en que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Les comento que mucho ha pasado porque a partir de esa fecha las cifras han ido creciendo, las medidas también se han ido implementando cada vez con más fuerza e incluso lo político se ha tomado la agenda noticiosa con varias polémicas y cambios de ministros, especialmente en el área sanitaria. Todo comenzó ese 3 de marzo cuando en la región del Maule, en la ciudad de Talca, se registró el primer caso. De a poco las autoridades fueron implementando medidas sanitarias por algunas regiones, cordones sanitarios, cuarentenas, que finalmente llegan a su punto más álgido cuando se decide implementar una cuarentena en la región metropolitana, en prácticamente todas las comunas del Gran Santiago. Una decisión que ha ido cambiando, como les digo, con el tiempo, que partió con 40, 50 fallecidos al día. Hoy tenemos 9.112 personas que han fallecido por COVID-19 y 345.790 casos en total. Medidas que han ido creciendo, sobre todo en cuanto a distanciamiento físico. Clases, por ejemplo, en los colegios se suspendieron inmediatamente a partir del mes de marzo hasta el día de hoy, y recién en las últimas semanas se ha decidido comenzar a tratar de implementar las clases presenciales, pero esto a partir del mes de agosto, si es que los números así lo confirman. Polémicas políticas también para el presidente Sebastián Piñera en materia económica, que en este minuto tiene a nuestro país sumergido en una división a raíz del retiro de los fondos de pensiones, que finalmente fue aprobado por el Congreso Nacional. Esto fue muy polémico, partió hace un par de semanas. Se ha criticado la lentitud de la ayuda del presidente Sebastián Piñera, que finalmente desemboca en la necesidad de retirar el 10% del total de los fondos que cada una de las personas en Chile tiene en sus pensiones. Yo creo que esa es una de las medidas quizás más polémicas. También el cambio del ministro de Salud, el exministro Jaime Mañalich, en el mes de mayo comenzó a hablar de una nueva normalidad. Declaraciones que tuvieron repercusiones serias y un aumento claro en los casos de nuevos contagios. El actual ministro Enrique París ha sido más cauteloso con respecto a este retorno a la normalidad. Ese es el balance que podemos hacer durante todos estos meses en Chile del COVID-19. Aún permanecen algunas cuarentenas en la región metropolitana, pero sí se ha dado inicio a un proceso que han llamado paso a paso, donde existen diferentes fases, diferentes pasos, 4 en total, que van a permitir que el país de a poco vaya hacia el desconfinamiento. Les saluda desde Chile Edith Venegas.